Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. La selección sub-23 de Mascherano pierde 2-0 con México en la continuidad de su preparación para los Juegos Olímpicos 2024. Se enfrentaron nuevamente a México en un amistoso programado como parte de preparación para los Juegos Olímpicos que se disputará en París luego de haber asegurado una victoria por 4-2 en el pasado viernes en el primer encuentro entre ambos equipos. Pero lamentablemente hoy día el equipo mexicano fue amo y señor del campo porque jugó excelentemente bien. El día de hoy vamos a ver cómo la prensa argentina reacciona a la derrota ante México. Sin más preámbulos, escuchemos a estos argentinos. ¡No! ¡Penal! ¡Penal para México! ¡Penal para el seleccionado tricolor! Ganó perfectamente bien el futbolista mexicano. Se lo llevó a la rastra al hombre de Banfield, Aaron Quiroz, le terminó cometiendo infracción. Penal para México. Hay un claro, le gana de muy buen estoque abajo. Para penal. Hay penal para México. ¡Gol! ¡Gol! De México. Gol de Muñoz. El punto penal. Abrió la cara interna de hecho para Arciaga. Levanta la cabeza Arciaga. Mano a mano con el futbolista Román. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Le pegó de afuera del área Arciaga. 17 del complemento. ¡México 2! No, 3. No, ¿cómo 3? ¿Cómo 3? ¿Cómo 3? ¡México 2! ¡Argentina 0! Arciaga, el autor del gol. Mucha pasividad de Argentina para marcar. Retroceso lento. El cambio de ataque por parte del conjunto mexicano, encontró a Arciaga con mucha libertad para conducir, no le salió nunca Vega, le dio el remate fuerte al primer palo, eligió el número 20 de México, no llegó el arquero Iakovic, desprotegió quizás algo el primer palo esperando que el remate vaya hacia el segundo, golpea a México en un momento neurálgico del partido, Argentina no tiene respuesta. En distintas posiciones del campo de juego, tenés que alternar, tenés que darle movilidad. No se ve una idea de juego en esta Argentina. Y eso es lo preocupante. Porque te está ganando un México que está atravesando un proceso de recambio que no clasificó al Mundial Sub-20, que no clasificó a los Juegos Olímpicos, que no tiene ningún jugador de renombre. Y sin embargo te está ganando bien. Te está ganando bien México. Si no fuese por el arquero, por el gran arquero de Estudiantes, Iakovic, Argentina hoy estaría 3-0. Podría estar perdiendo tranquilamente 3-0. Porque México tuvo muchas situaciones de peligro. Y situaciones de peligro generadas por los mexicanos, pero también otorgadas por el elenco argentino.